en el Día de la Naranja en esta villa de Gádor y nos hemos colado en el obrador donde están haciendo los papaviejos. Aquí tenemos a dos hermanas, Maribel y Paqui. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la mañana? Aquí trabajando desde las 6 de la mañana y levantadas desde las 5. ¿Y a vosotras qué parte? Ilusión y mucha gana. ¿Ilusión y gana? Mucha, mucha, mucha. ¿Qué parte de la elaboración de los papaviejos os ha correspondido? Pues nosotras siempre en la masa, con las manos en la masa, como se suele decir. Quizás lo más importante, ¿no? Bueno, todo es importante, porque también para freírlo hay que darle un punto. O sea que esto es una cadena. Es una cadena. Es una cadena, porque la masa es importante, pero los que la están friendo, pues también porque no puede estar crudos por dentro, el aceite tiene que estar en su punto, o sea que todo tiene un... Y Paqui, dígame, ¿qué está haciendo tú ahora mismo? La masa. ¿La masa? La masa. A ver cómo la mueve. Pues muy fácil. Esto es nada más que darle, que darle, que darle, que darle. ¿Y la receta es un secreto o podéis contarnos algo? Tenemos allí las tarjeticas que las damos con la receta. Ah, estupendo. O sea que cualquiera puede hacer esto. Nosotros la hacemos a ojo. ¿Muchos años haciendo ya esto? Sí, unos cuantos. Unos cuantos. ¿Y siempre con la misma receta? Sí. ¿No innováis? No. ¿Tradición? Siempre la misma, de Gádor. Muy bien, muy bien. Pues nada. Que ya la receta, por lo general, la hacemos a ojo. A ojo, ¿no? Ya es como decimos, lo que admita. Lo que admita. Aquí veo que habéis mezclado huevos. Echamos 3 huevos ahora o 6, ya los que quiera. Le echamos los batimos, le echamos el zumo de naranja, le echamos raspadura de naranja, de limón y un poco de canela. Lo batimos. Y entonces le metemos la harina, la cammita. La gaseosa se la pongo yo un poquito después de echarle la harina. Una vez que la meto la harina, para que fermente después. Pues nada, seguid dándole a la mano que hay cola ya para coger los papaviejos.